Bla, bla. Los dos. No, I already ate cookies. When? When mommy gave them to me, I ate cookies. Mommy, turn your Wi-Fi on. You need to wait. Then give me your phone. Alfred, you need to wait. Okay. Sky no gee, it's like a Christmas. This is easy. This is the easiest ever. I could beat this in first try because it's so easy. Oh, stop. Ay, Dios mío, hablando de esto, ¿dónde sacarle el pasaporte a Carlito? Él no tiene. Se venció en noviembre del año pasado. Sí, pero por eso yo lo voy a hacer cuando se esté acercando. Yo voy a tener que ir para Manhattan. Pues yo voy a preguntar aquí, si yo busco la aplicación aquí, lo hago aquí y le digo que si yo voy allá y lo recojo. Yo lo voy a hacer mi ahora, porque yo voy a tener. Y tengo que ir a tu testigo, para que ellos me cambien todo lo que. El oh, I missed one jump. Llevar el crane. El papel de que se. Yo, did you see that? You saw that? Pues mira, yo me soñé con él, que él me dijo que él no está muerto, que él estaba vivo y que my God. Que él siempre está ahí con uno. Que él me quiere y él dice, ¿cómo que yo estoy muerto? Yo no me puedo morir sin ser feliz contigo. Tú no sabes que tú eres el amor de mi vida, ¿cómo yo me voy a morir? Después que yo esté contigo y vivamos juntos, que no yo me muero. Yo no, entonces él tenía la cara limpia, sí, estoy bien lindo. Y él me dijo, pero yo te voy a prometer que ya yo no voy a morir más. Porque yo sé que tú no estás conmigo por eso, entonces yo te voy a prometer. Me dijo, pero tú me tienes que dejar de que yo me dé mi trago. Y yo, claro, hasta yo bebo contigo, pues yo no te voy a dar. No, 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 no. Él me dijo, pues yo te prometo desde hoy que yo no lo vuelvo a hacer más. Pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo, yo no me he muerto todavía. Ay, después me dio un abrazo y me dijo, gracias, porque yo sé que tú eres muy inteligente para como hacer cosas bien. Gracias por decirle a Neri. Yo quiero que hagan lo que tú estás pensando de comprarle la casa a mi casa. Yo. That would look cool like that, right? Sí, mira, y tú y Dani lo dijeron al mismo tiempo, porque ella me lo dijo. Yo dije, mira, mi mamá me dijo lo mismo. Ella dijo, sí, eso es lo mejor, porque esa niña se lo va a meter en droga. Él dijo, yo quiero que hagan eso mismo, que le entren el dinero que sobre en la cuenta, que le compre una casita, se la arreglen. Y que ya ella sepa que eso fue mi regalo. Así mismo me dijo que él estaba contento con esta idea. Que eso es lo que pueden hacer, que no le den dinero a nadie a ella. No, lo que le están dando a ella es la mensualidad de la renta. No, eso son sus 6,000 pesos. Pero de su herencia, es que le diga, mira, esta es la herencia que papi te dejó. Ajá. Esta casa y este es sí, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a comprar una casa. I have the anxious no. When I fall down. Y le vamos a hablar y cosas y le dejamos los 3 pesos, pero no se le vaya todo a ella. Todo lo que le pertenece a ella, no. No, él dijo que le deben eso. Él dijo que se siente bien con que ella tenga un lado donde vivir. Claro, se lo vamos a hacer. Se lo vamos a hacer su casa. Basketball is my favorite sport, guys. Claro. Oh. Me dio un ataque, me dijo, yo sé que tú, que... Como que si él me hubiera dejado un encargado a mi de algo, que él sabe que yo lo iba a hacer. Damn. Él me dijo todo
dijo eso, una pasada, y me dio las gracias muchas veces, que gracias por yo decirte eso. Y yo, Dios mío, entonces ya, pero tú estás muerto. Me dice, no, yo no estoy muerto, yo estoy aquí contigo, tú no me ves. Y me daba mucho besito y me abrazaba y me dijo, yo voy a ser el hombre que tú quieres que yo sea, porque yo no me quiero morir sin ser feliz contigo. Y dormimos juntos y me abrazaba, no quisimos nada, sino que me abrazaba y me decía, mira, yo soy feliz hasta cuando estoy contigo. Y yo, y eso fue la noche entera, y yo no le sentí con alegría, yo dije, ay, Dios mío, me estoy feliz, y me habló. Y me dijo, tú no te preocupes, que aquí las cosas te van a salir bien, yo siempre estoy contigo, aquí no te va a faltar nada, yo siempre te ayudo a las cosas que tú quieras, por tu crema que me dio. Y yo dije, me alegro el día. Qué bueno. Me dice como que pudiera ver todo, que lo que va a hacer para mí llegue, y si no, vendrá cosa mejor. Sí. Todo eso, así, dándome tanto, darle. Así mismo él me decía. Uh-huh. Y siempre, no te preocupes, que tú vas a caminar bien y que tú te vas a recuperar. Oh, mucho con el batón, tu vida va a cambiar. Oye, tantas cosas que él me habló, que yo, Dios mío, como yo. Uh-huh. Él me lo decía de verdad. Me lo dijo en el sueño también. Pero él sí estaba contento de que le compré una casita tan chiquita. Ay, sí, él estaba bien contento. Eso es lo mejor que lo estamos haciendo, que ustedes están haciendo. Claro, visto lo que digo, tú siempre tienes las cabezas bien puestas, tú siempre tienes la cosa positiva para otra gente. Y él va a tener un mes el viernes. No, un martes porque él murió. Él va a tener un mes el viernes, el viernes de el día 14. Oh, el día 14. Los martes que él cumple semana. Sí, pero un mes es el 14. Dios. Todavía está jugando. Y el mamá hablándome y yo le dije a mamá, ¿cómo llamo a mi papá? ¿Jugando ahorita? Ayer, yo hablando con mamá. Ella me estaba diciendo cosas de eso y yo dije, déjame llamar a mi papá. ¿Sabes? Que yo lo llamaba a él de una vez, que eso decía algo, lo que sea.